Muy bonito miércoles, queridos hermanos. Tengo el gusto de saludarles en este bonito día desde el Templo de San Juan Bautista, en este mes dedicado también al Sagrado Corazón y claro, también en nuestra fiesta de nuestro santo patrono, San Juan Bautista. Les doy la bienvenida, les agradezco el favor de su atención, la paciencia que tienen para con nosotros. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración eucarística. Les saludo en este día a ustedes y también a las personas que nos siguen a través de YouTube. Vamos a pedir hoy en esta Eucaristía por el alma del señor Camilo Loreto Lorenzo, que termina su novenario, y también vamos a pedir por los 2 meses de haber fallecido de Rudy Herrera Alegre. Pedimos por ellos, por todos ustedes que han estado adorando al Santísimo Sacramento también, por sus necesidades particulares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pues vamos a pedir hoy, como todos los días pedimos también, por una diócesis de nuestro país. Hoy vamos a pedir por una diócesis y por un país. Hoy toca que pidamos por la diócesis de La Paz. Vamos a pedir por la diócesis de La Paz en Baja California Sur,
por su obispo, don Miguel Ángel Alba Díaz, por los sacerdotes y los consagrados, por las religiosas y por los laicos que nos siguen a través de las redes sociales desde Baja California Sur. Vamos a pedir también hoy por otro país, donde sabemos que muchas personas siguen esta transmisión. Vamos a pedir por el país de Chile hasta el sur del continente americano. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, ya que en tu designio tiene su sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo unigénito, en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura del libro de Tobías. En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos, diciendo: Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados. No tomes en cuenta mis faltas ni las de mis padres. Porque desobedecimos tus mandatos, nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones entre las cuales nos dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras. Señor, quítame la vida, hazme desaparecer y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir. Porque me han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. Líbrame ya, Señor, de esta desgracia. Envíame al descanso eterno y no te alejes de mí. Pues más me vale morir que vivir, sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día, Sara, la hija de Raguel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre.
porque Sara se había casado 7 veces y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos. Apenas se acercaban a ella, así pues la esclava le dijo: «Tú eres la que estrangulas a tus maridos. Te has casado con 7 y no has disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos y que nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyos». Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió al segundo piso de su casa con intención de ahorcarse, pero reflexionó: «No lo haré, no vaya a ser que la gente insulte a mi padre diciendo que su hija única, tan querida, se ahorcó de dolor y sea yo la causa de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte, para que no tenga que escuchar ya tantos insultos durante mi vida». Entonces levantó sus manos hacia el cielo y invocó al Señor Dios. En aquel instante, el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y Tobit y envió al ángel Rafael a curarlos. A Tobit, quitándole las manchas blancas de los ojos, a fin de que pudiera ver la luz de Dios. A Sara, hija de Raguel, librándola del malvado demonio Asmodeo, para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit. Pues Tobías tenía más derecho de casarse con ella que todos los que la habían pretendido. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Mi Dios, en ti confío. No quede defraudada mi confianza, ni se burlen de mí mis enemigos. Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado. Quienes a Dios traicionan por los ídolos, eso sí, quedarán decepcionados. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya.
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, de los cuales afirmaban que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resucite de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús le contestó: Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles de Dios. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído que en el libro de Moisés, aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Quiero fijarme hoy en la primera lectura con ustedes, una lectura muy bonita, pero muy trágica también, muy dura, del libro de Tobías. Aquí aparecen hoy 2 personas que no están unidos, pero que van a estar unidos. Aparece Tobit y aparece Sara. Y aparecen los 2 con una historia muy fea, muy dolorosa, como puede ser la historia de nosotros, si no es que ya la es o ya fue. Tobit, que está ciego, se quedó ciego porque le cayó excremento de paloma en los ojos, ¿sabe qué andaba haciendo? Era un hombre muy temeroso de Dios, un hombre muy cercano a Dios, muy bueno, pero se quedó ciego. Y ustedes saben que las personas que sufren de ceguera, pues aparte de que sufren porque no ven, sufren discriminación, tristeza, soledad, desánimo. Y ellos también son hijos de Dios. Fíjense cómo Tobit le clama a Dios y le hace esta oración tan dura. Le dice: Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados. No tomes en cuenta mis faltas ni la de mis padres. Porque desobedecimos tus mandamientos, nos entregaste al saqueo, al destierro, a la muerte. Y fíjense lo que le dice aquí, dice: Hazme lo que quieras, Señor. Más me vale morir que vivir.
porque me han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. Pero viene lo más fuerte. Líbrame ya, Señor, de esta desgracia. Envíame el descanso eterno y no te alejes de mí, pues más me vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. A todos alguna vez en la vida nos han dado ganas de morirnos. Yo creo que sí. Alguna vez nos llueve sobre mojado, así decimos aquí en México. Ya nos enfermó alguien, ya se me murió mi mamá, ahora estoy enfermo yo, ya no puedo caminar, estoy en una cama postrado, ya no puedo ni bañarme yo solo, ya no veo, ya no oigo, ya no puedo comer todo lo que me gusta, pues ya para qué vivo. Y podemos caer en esta situación en la que cayó Tobit, diciéndole a Dios: déjame ya morir, por favor, quítame la vida, Señor, quítame la vida. Pero luego aparece Sara, esta mujer que lo que les digo a veces no es que nosotros tengamos el problema, sino cuando alguien nos está recordando el problema en nuestra cara. A veces nosotros ya sabemos que tenemos un problema de alcoholismo, de drogadicción, de desobediencia, pero no nos duele tanto ya tenerlo porque lo estamos superando, sino que nos estén dice y dice y dice y dice lo mismo. No sé si les molesta mucho eso, cuando a veces ustedes ya ni siquiera hacen eso, o ya no van a ese lugar, o ya no andan haciendo esas cosas, pero hay personas que todavía les gusta estar ahí moliendo y picando la llaga. Dice el Evangelio, dice el libro de Tobit, que había esta mujer Sara. Sara era una mujer que la gente la criticaba porque estaba maldecida. ¿Había tenido cuántos maridos? 7 maridos. Y todos se habían muerto sin que antes de que ella estuviera con ellos. ¿Cómo ven esta mujer? Algunas pues tienen uno y se les muere, pues se consiguen otro, ¿verdad? Pero cuando ya van 7, yo estoy seguro que a esa pobre Sara los hombres le sacaban la vuelta. Cuando la veían decían: no, hazte para allá porque ahí viene esta mujer. ¿No creen ustedes? Pobrecita, pobrecita de ella. Qué feo. Pero yo estoy seguro que los hombres le daban la vueltecita a Sara. Decían: no, 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 esta está maldita. Hazte para un lado. No vaya a ser yo el 8. ¿No? Pero fíjense lo que dice el libro de Tobit. Dice que estaba poseída por un demonio llamado, ¿cómo? Déjenles digo el nombre. Amor. ¿Eh? Asmodeo. Ajá, por aquí está. Bueno, dice que ella se entristeció tanto porque una criada le dijo, le dio insultos, dice. Vivía en la ciudad de Ecbatana y tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre porque Sara se había casado 7 veces y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos. Y le dijeron: tú eres la que estrangulas a los maridos, le dijeron. Te has casado con 7 y no has estado con ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte de tus esposas? De tus esposos, perdón. A veces nos desquitamos con quien no tiene problemas. No sé si les ha pasado a ustedes. Tenemos un problema allá en la calle y llegamos a la casa y rematamos con los niños, ¿o no? O con el esposo, o con la esposa. Llega el viejo enojado de la calle y como ya le hicieron tonterías o se burlaron de él, llega y remata con la pobre mujer que está ahí en la casa. ¿Y qué culpa tiene ella? Pues aquí también la pobre. La criada se enojó, dijo: ¿yo qué culpa tengo de que tú mates a tus maridos? Y se enojó mucho Sara. Y fíjense lo que le va a decir a Dios. Le va a decir: Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió al segundo piso con la intención de ahorcarse. Dice: no lo haré. No vaya a ser que la gente me insulte a mi padre diciéndole que su hija única tan querida se ahorcó de dolor y sea yo sí la causa de la muerte de mi padre, que muera de tristeza.
más vale que no me ahorque. Entonces levantó las manos al cielo e invocó al Señor Dios. Quiero fijarme con ustedes en estas dos actitudes. A todos nosotros nos puede pasar por la mente algún día quitarnos la vida. Todos alguna vez hemos pensado que es mejor partir de esta vida. Cuando tenemos deudas hasta acá, cuando nos deja la muchacha que tanto queríamos. ¿Se acuerdan ustedes, señores? Cuando el muchacho que tú tanto querías, mi hija, te deja por otra. ¿Qué se siente cuando ustedes eran novios? Ahorita ya están medios vejestorios, ya están grandotes, grandotas. Pero cuando ustedes alguna vez tuvieron un novio o una novia de chiquitos, ¿se acuerdan ustedes? Cuando les dijo, ya no te quiero. ¿Qué sentían ustedes? ¿Qué sintieron? Cuando la muchacha o el muchacho que les gustaba ya ni las volteaba a ver. Mucha tristeza. Sentían que se les acababa la vida. Sentían que no tenía sentido vivir. Después pasó el tiempo y se encontraron a la que ahora es su esposa o su esposo. Y ahora se acuerdan de aquello y les da risa. ¿O no es así? ¿O vergüenza? ¿Cómo iba a andar yo arrastrándome por esa porquería? Mira nomás, ¿cómo anda ahora ese pobre hombre, esa pobre mujer? Y también cuando las deudas nos absorben, cuando tenemos problemas con el vecino, con el hermano, con el amigo, cuando no tenemos dinero. A todos ustedes les ha pasado alguna vez que quieren algo y no tienen dinero y sufren y se sienten tristes. Cuando les han detectado una enfermedad terrible, terminal, cuando les han dicho que tienen diabetes, que les tienen que cortar un dedo, todo eso que es tan duro, tan difícil, uno a veces dice, mejor me voy a quitar la vida. Y puede pasar lo que le pasó a Tobit y a Sara, pero miren lo que pasó aquí. Los dos hicieron algo. Cuando les llegó ese pensamiento, se pusieron a orar ante Dios. Le pidieron consuelo a Dios, cosa que hoy muchas personas no hacen. Y por eso la peor acción que puede hacer una persona contra Dios es el suicidio. ¿Por qué? De hecho, es más grave el suicidio que matar a un prójimo. ¿Por qué? Porque la persona que se suicida es una persona que se quita el don más grande de Dios, que es la vida. Dios nos dio la vida y Él nos la va a quitar cuando Él quiera. Cuando una persona se suicida, ofende a Dios en el mandamiento y en el don más grande, que es la vida misma. Por eso, cuando nos lleguen esos sentimientos, es muy normal que a veces nos lleguen. Es muy normal, sobre todo cuando no tenemos todavía madurez en la vida, en los tiempos de la juventud, en un momento de alcoholismo, de drogadicción, nos pueden llegar esos pensamientos que son pensamientos del demonio. Porque muchos de los que se suicidan lo hacen inconscientemente, no sabían lo que hacían. Yo les quiero leer el último párrafo de esta primera lectura maravillosa que dice así. En aquel instante Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit y envió al ángel Rafael. ¿Se acuerdan del ángel Rafael? ¿Qué trae Rafael? ¿Qué trae Rafael en sus manos? A ver, San Rafael, díganme por favor. ¿Un qué? Un pescadito. ¿Y qué más trae? ¿Un qué? Un bule, como una cantinflora de antes, ¿no? Un bule para el agua, para el camino. Y Rafael significa la medicina de Dios. Eso quiere decir, Rafael es medicina, quiere decir medicina de Dios. Entonces dice, les voy a enviar a Rafael, dice Dios, a curarlos, quitándole las manchas blancas de los ojos. Rafael le va a quitar las manchas blancas de los ojos con la hiel del pescado a Tobit. Dice, y a Sara, hija de Raguel, librándola del malvado demonio Asmorreo para darle como esposa a Tobías, hijo de Tobit. Pues Tobías tenía derecho a casarse con ella,
más que todos los que lo habían pretendido. Algún día les hablaré de los novios de Sara. Hoy no. Lo que quiero decirles es que Rafael le va a quitar las manchas blancas con la hiel a Tobit, con la hiel del pescado, y el bule es un signo del camino que va a emprender Rafael con Tobías para encontrarse con Sara, la que sí va a ser su esposa y su esposo por siempre, y le va a levantar esa maldición que tenía Tobías a Sara. Yo les invito, hermanos, a pesar de todos nuestros problemas, siempre hay esperanza en Dios. No nos desanimemos. No nos ahoguemos en un vaso de agua. Por más problema fuerte que tengamos, no puede ser más grande que el poder de Dios. Tobit y Sara tenían problemas muy fuertes, y aunque tuvieron esa tentación malvada, al final se encomendaron a Dios y Dios escuchó su voz. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a responder todos. Padre, escúchanos. Para que Dios nuestro Señor fortalezca la iglesia que anuncia el Evangelio en todo el mundo y siga ganando para Dios a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, iluminándolos con la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Oremos por los jóvenes que no saben qué rumbo dar a su vida, para que abran su corazón a Dios y que por medio de nuestro ejemplo y nuestra palabra encuentre la dirección correcta en la toma de sus decisiones, roguemos al Señor. Para que Dios nuestro Padre sea consuelo de afligidos, salud para los enfermos y paz para los atribulados, y a nosotros nos asista a su gracia para servir a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Roguemos finalmente para las parejas cristianas, para que vivan en unidad y cordia entre la Santísima Trinidad, un modelo infalible de amor, y que animados por un buen ejemplo en los esposos cristianos, muchos digan sí al Señor en la vocación al matrimonio. Roguemos al Señor. Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que tienen problemas bien fuertes, algunos que están pensando o que han pensado en el suicidio. Que Dios los libre de esos pensamientos a ellos y a nosotros también. Que Dios, que nos dio la vida, Él mismo nos la quite cuando Él quiera. Y que esos problemas puedan resolverse con la ayuda de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente que conserves a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la hora de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos.
Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Nos ponemos de pie. Oremos. Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial imiten sin cesar los ejemplos de la Sagrada Familia de tu unigénito, para que después de las pruebas de esta vida logren estar en compañía de toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Les invito, toda esta semana vamos a tener las transmisiones del Corpus. Hoy comenzamos a las 7 de la noche, hoy miércoles 7 de la noche, mañana jueves de Corpus, no se vayan a perder el Corpus, 7 de la mañana y 7 de la noche. Y como un regalito, el viernes también tenemos Corpus a las 7 de la noche. Vamos a tener 4 misas con sus procesiones del Corpus. Hoy miércoles 7 de la noche, mañana jueves 7 de la mañana, 7 de la noche y el viernes también 7 de la noche. Los esperamos aquí en nuestro canal de YouTube, Padre José Arturo López Cornejo. Muchas gracias por estar en nuestro canal, por suscribirse. Gracias a los que ya están suscritos de todo corazón y bienvenidos a los nuevos suscriptores. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Que por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan bonito día. Que se la pasen bien. Muchas gracias.